La extinción masiva del Pérmico-Triásico fue un hito que marcó el comienzo del Mesozoico, una nueva era en la historia geológica de la Tierra. Comenzó hace unos 252 millones de años y duró unos 186 millones de años. Fue una época en la que nuestro planeta estaba cambiando activamente, adquiriendo gradualmente un aspecto moderno. El proceso tectónico más importante de esta era fue la división del supercontinente Pangea, primero a dos grandes masas de tierra conocidas como Laurasia y Gondwana, y luego a los continentes a los que estamos acostumbrados. El surgimiento de muchos territorios aislados separados por mares y estrechos creó las condiciones para el surgimiento de ecosistemas independientes y dio impulso al desarrollo de nuevas adaptaciones evolutivas. En términos de clima, el Mesozoico en promedio fue la era más cálida para la vida multicelular. En toda su longitud, incluso en las regiones polares, no había una capa de hielo estable. Sin embargo, la temperatura descendía periódicamente, lo que obligaba a la flora y fauna a adaptarse a las nuevas condiciones. La era Mesozoica se divide en tres periodos, el primero de los cuales se llama Triásico. Comenzó hace unos 252 millones de años y duró unos 51 millones de años. En ese momento, procesos profundos en las entrañas de la Tierra acababan de comenzar a dividir Pangea, de modo que durante casi todo el periodo este supercontinente permaneció intacto. En el Triásico, los Montes Urales completó su formación, una de las cordilleras más antiguas que han sobrevivido hasta el día de hoy. En ese momento, estas eran montañas jóvenes y relativamente altas. El clima de este periodo fue relativamente seco y cálido, lo que provocó la formación de muchos desiertos y una disminución en el área de cuerpos de aguas continentales. Durante la mayor parte del Triásico, el contenido de oxígeno en el aire era de alrededor del 10 al 15%. Sin embargo, hace unos 215 millones de años, su nivel saltó al 19%. Las razones de este fenómeno no se conocen con certeza, pero se supone que puede estar asociado con la evolución y distribución de algunas especies de plantas acuáticas o terrestres. La gran parte de la masa vegetal en este momento estaba formada por helechos de semillas ancestrales. Sin embargo, gradualmente comenzaron a ser reemplazados por grupos más progresivos. Por ejemplo, entre ellos se encontraban cícadas, ginkgo y coníferas antiguas. Muchos de estos grupos han sobrevivido hasta el día de hoy, sin embargo, han perdido significativamente en diversidad. Mientras tanto, la vida marina evolucionó a lo largo de su propio camino. Los océanos que se vaciaron después de la catástrofe del Pérmico fueron colonizados gradualmente por tortugas y teleósteos, mientras que los primeros representantes del orden de los ictiosaurios ocuparon el nicho de los grandes depredadores. Posteriormente se convertirán en los reptiles más adaptados al medio acuático, pero en el Triásico estos animales aún eran bastante primitivos. Un ejemplo es Cymbospondylus, que vivió hace 240 a 210 millones de años. Este lagarto marino gigante alcanzaba una longitud de 6 a 10 metros y se alimentaba principalmente de pescado. Esta impresionante bestia tenía un cuerpo largo y estrecho, aproximadamente la mitad del cual estaba ocupado por una cola flexible. También tenía una cabeza grande y un hocico alargado y puntiagudo con muchos dientes pequeños y afilados. Las extremidades de Cymbospondylus parecían aletas, sin embargo, lo más probable es que las usara solo para estabilizar la posición del cuerpo en el espacio del agua. La estructura del esqueleto del lagarto sugiere que nadaba con movimientos ondulantes en todo su cuerpo y, en general, era bastante torpe. Los representantes más característicos de la fauna terrestre de esta época fueron los arcosaurios, los ancestros antiguos de los dinosaurios, los cocodrilomorfos y las aves, así como muchos otros grupos de animales. A mediados del periodo, los primeros dinosaurios emergieron de los antiguos arcosaurios, pero les esperaba una lucha larga y obstinada por la supervivencia. Solo al final del Triásico, después de un fuerte aumento de tamaño que coincidió con un aumento de la concentración de oxígeno en la atmósfera, los dinosaurios comenzaron a afirmar paso a paso su dominio en la biosfera terrestre. Las imágenes de lagartos terribles son familiares para casi todas las personas modernas. Sobre ellos se han rodado decenas de películas y se han escrito miles de libros. Al mismo tiempo, otros animales no menos importantes e interesantes de este periodo se desvanecen en su contexto. Por ejemplo, un animal pequeño, Oligocaifus, que vivió en el Triásico tardío hace unos 200 millones de años. Esta pequeña y ágil criatura pertenece a los cinodontos, animales antiguos que se diferenciaban de los mamíferos solo en unos pocos rasgos sutiles.
Oligocaifus tenía un cuerpo delgado y flexible de unos 50 centímetros de largo, estaba cubierto de pelo y parecía una comadreja. Era un herbívoro y de sangre caliente muy extendido en lo que hoy es América del Norte, así como en Europa y China. Aunque no se sabe con certeza si los Oligocaifus tenían una bolsa en el vientre, la estructura de su esqueleto sugiere el tamaño extremadamente pequeño de los jóvenes que es típico de los marsupiales modernos. Además de esto, es muy probable que estos animales alimenten a sus crías con leche. Además, se supone que el Oligocaifus cavó agujeros y estableció refugios en ellos y también cuidó a los jóvenes, lo que puede servir como evidencia de una inteligencia relativamente alta. Desafortunadamente, estos animales se extinguieron al comienzo del período Jurásico, presumiblemente debido a una reducción en el suministro de alimentos. Sin embargo, siguen siendo los animales más antiguos, más similares a los mamíferos modernos. El final del período Triásico estuvo marcado por una extinción masiva del Triásico-Jurásico. Muchas especies de anfibios, parte de arcosaurios y otros reptiles, así como muchos órdenes de plantas, desaparecieron de la faz de la Tierra. Las posibles causas del desastre incluyen la actividad volcánica, los cambios en el nivel de los océanos de nuestro mundo y el cambio climático abrupto. En cualquier caso, esta extinción liberó muchos nichos ecológicos, permitiendo a los dinosaurios fortalecer aún más su posición en la arena evolutiva de la Tierra. El siguiente periodo de la era Mesozoica se llama Jurásico. Comenzó hace unos 201 millones de años y terminó hace unos 145 millones de años, por lo que duró unos 56 millones de años. Este fue el momento de cambios y transformaciones tectónicas a gran escala. Fue en el periodo Jurásico cuando el supercontinente Pangea finalmente se dividió en varias áreas terrestres separadas por mares poco profundos. Si se observa el mapa de la Tierra para ese momento, al final del periodo ya era posible discernir los contornos de algunos continentes modernos, aunque ubicados en lugares completamente inusuales. El aislamiento de nuevos continentes entre sí llevó a la formación de biosistemas aislados, por lo que los animales y plantas comunes en uno de los continentes podrían estar completamente ausentes en el otro. Durante la mayor parte del periodo, el clima de la Tierra fue cálido y húmedo, pero más cerca de su final se observó un enfriamiento relativamente corto. Las vastas extensiones de tierra estaban ocupadas por bosques tropicales compuestos principalmente por cícadas, gimnospermas que parecen palmeras. Además, las coníferas estaban muy extendidas y se asemejaban a los cipreses y pinos modernos en su apariencia. En tierra, mientras tanto, comenzó la era del apogeo de los dinosaurios. Mostraron una diversidad increíble y ocuparon la mayoría de los nichos ecológicos, dominando en casi todos. Entre ellos se pueden encontrar tanto lagartijas del tamaño de un gato como verdaderos gigantes. En el periodo Jurásico, los saurópodos, de dinosaurios herbívoros aparentemente similares entre sí, que incluyen branquiosaurios, brontosaurios y diplodocus, y otros grupos, se generalizaron. El más grande de ellos, los titanosaurios, alcanzaba una longitud de 25 a 30 metros y su masa podía superar las 75 toneladas. Una característica inusual de los saurópodos fue el llamado cerebro sacro, una extensión en la parte posterior de la columna que hipotéticamente podría contener 20 veces más tejido nervioso que el cerebro. Actualmente se cree que la cavidad sacra probablemente estaba llena de glucógeno, que era una fuente de nutrición adicional para el sistema nervioso del pangolín gigante. Mientras tanto, a la sombra de los dinosaurios, siguieron evolucionando otros grupos de animales como mamíferos y reptiles, además de artrópodos. En los océanos, durante este periodo, los moluscos bivalvos, similares a los modernos, se extendieron ampliamente. Asimismo, una variedad de lagartos acuáticos se convirtieron en los depredadores dominantes, ictiosaurios y pliosaurios. Al comparar el oftalmosaurio del Jurásico medio a tardío con el Symbospondylus más antiguo, puede ser difícil creer que estos animales estén relacionados. Antepasado, Symbospondylus, existió hace 240 a 210 millones de años. Longitud, 6 a 10 metros. Cuerpo y cabeza alargados. Mal adaptado al medio acuático. Descendiente, Oftalmosaurus. Existió hace 165 a 145 millones de años. Longitud, hasta 6 metros. Cuerpo aerodinámico, cola vertical. Bien adaptado al medio acuático. Este lagarto acuático tenía un cuerpo parecido a un delfín con una elegante y poderosa cola vertical en forma de media luna.
Se supone que respiró aire atmosférico mientras que podría pasar unos 20 minutos bajo el agua, desarrollar una velocidad de más de 7 km por hora y sumergirse a una profundidad de unos 600 metros. La estructura de los dientes del oftalmosaurio permite concluir que su principal alimento eran los moluscos, entre ellos el calamar. Otra característica notable de la apariencia de este animal fueron sus ojos. Su diámetro era de unos 10 centímetros y un anillo de placas óseas los protegía del daño. Se supone que el oftalmosaurio veía bien en la oscuridad, lo que le permitía cazar a grandes profundidades donde los lagartos depredadores más grandes no nadaban. El último periodo de la era mesozoica se llama Cretácico. Comenzó hace 145 millones de años y duró unos 79 millones de años, convirtiéndose así en la etapa más larga del Mesozoico. La separación de los continentes continuó durante todo el Cretácico. India se separó de África y comenzó un movimiento pausado hacia Asia, cruzando gradualmente el Océano Índico. América del Sur también se separó y se trasladó hacia el oeste. Como resultado, al final del periodo, los contornos de África, Australia y Groenlandia, así como América del Norte y del Sur, comenzaron a parecerse a los modernos, mientras que Europa y Asia apenas comenzaban a adquirir sus fronteras. El clima del Cretácico fue relativamente fresco. En el periodo de hace 100 a 85 millones de años, la temperatura promedio aumentó levemente y luego comenzó nuevamente el enfriamiento que se prolongó hasta el final de la era. Fue en ese momento que vivieron los tiranosaurios y los triceratops, los dinosaurios más famosos y los símbolos reales del Mesozoico. Sin embargo, es mucho más importante el hecho de que las angiospermas se generalizaron en el periodo Cretácico, primero árboles y luego pastos. Al formar césped, fortalecieron la capa del suelo y la hicieron más fértil, y las semillas nutritivas se convirtieron en alimento para muchas especies. Este evento sirvió como un ímpetu evolutivo para un aumento en la diversidad de mamíferos y en menor medida de algunos dinosaurios herbívoros. Por lo tanto, a pesar del dominio total de los reptiles en todos los nichos ecológicos, los mamíferos continuaron desarrollándose. Su diversidad aumentó gradualmente y al final del periodo ya era posible distinguir grupos separados, por ejemplo, ungulados, insectívoros, carnívoros y primates. Uno de los mamíferos más grandes del periodo Cretácico fue el Repenomamus, que vivió hace unos 125 millones de años. Su longitud corporal alcanzaba un metro y su peso oscilaba entre 12 y 14 kilogramos. Exteriormente, esta criatura presumiblemente se parecía al demonio de Tasmania moderno. A juzgar por la estructura de los dientes, el Repenomamus era un depredador, pero sus extremidades eran cortas y torpes, por lo que es posible que el animal no desdeñara la carroña. Además, hay un hallazgo interesante, el esqueleto de un Repenomamus con los restos de un pequeño dinosaurio en el abdomen. Puede servir como evidencia de que algunos mamíferos de este periodo pueden haber cazado especies de dinosaurios pequeños como Psittacosaurus y Archaeornithoides. Mientras tanto, los mares han estado dominados durante mucho tiempo por grandes dinosaurios flotantes, ictiosaurios, plesiosaurios y mosasaurus. Sin embargo, hace aproximadamente 90 a 95 millones de años, su número disminuyó significativamente como resultado de la extinción del Cenomiano-Turoniano, asociada con una fuerte disminución en la concentración de oxígeno en el océano. Una de las posibles razones es el aumento de la actividad volcánica submarina. El final del Cretácico fue quizás el periodo más frío del Mesozoico. Todos los seres vivos intentaron adaptarse a la inevitable caída de temperatura. Los dinosaurios no fueron una excepción. Hace unos 70 millones de años, en la parte norte del actual Alaska, en el Círculo Polar, vivía un lagarto asombroso, el Nanoxaurus. Un pariente lejano del monstruoso gigante Tyrannosaurus Rex, este dinosaurio se parecía a aquel en apariencia, pero era mucho más modesto en tamaño. La longitud corporal del Nanoxaurus alcanzaba los 6 metros y su masa rondaba la tonelada, es decir, unas 8 a 9 veces menor que la del Tyrannosaurus Rex. Se supone que tal disminución de tamaño podría estar asociada con una escasez de alimentos. Obligado a sobrevivir en las duras condiciones del extremo norte entre campos nevados al amparo de la noche polar, este dinosaurio adquirió una serie de adaptaciones inusuales. En primer lugar, probablemente era de sangre caliente y el metabolismo del lagarto se distinguía por una tasa bastante alta, aproximadamente como la de las aves modernas.
En segundo lugar, el Nanoxaurus tenía una cubierta de plumas y plumones de varias capas que le permitía mantenerse caliente en las heladas del norte severas. De esto se deduce que este lagarto del norte muy probablemente era un depredador activo y rápido. Sin embargo, en condiciones de noche polar, los métodos tradicionales de rastreo de presas no son tan efectivos, por lo que el Nanoxaurus probablemente tenía un sentido del olfato bien desarrollado y una visión nocturna sensible. Estas suposiciones se ven confirmadas por las características estructurales de su cráneo. Los veranos en las latitudes del norte eran cortos y frescos, por lo que los huevos necesitaban una afluencia adicional de calor para que se desarrollaran normalmente. Se supone que los Nanoxaurus, al igual que otros dinosaurios del norte, incubaron sus huevos y también se hicieron cargo de sus crías. El estudio de los restos encontrados muestra que esta especie tenía un volumen cerebral relativamente grande, lo que significa que potencialmente no era inferior en inteligencia a la mayoría de las aves modernas. Desafortunadamente, todas estas características no salvaron al Nanoxaurus de la extinción. Hace unos 66 millones de años, la extinción masiva del Cretácico Paleógeno acabó con todos los dinosaurios no aviares, lagartos marinos y pterosaurios, así como con muchas otras criaturas de la faz de la Tierra. Sin embargo, los terribles lagartos dejaron su importante huella en la historia de nuestro planeta y los nichos ecológicos que se liberaron después de ellos fueron rápidamente ocupados por aves y mamíferos, dando lugar a una nueva era, el Cenozoico. Su creación más alta fue una criatura única llamada Homo sapiens, que arbitrariamente se proclamó a sí mismo el rey de la naturaleza. Su camino aún continúa y a dónde lo llevará, solo el tiempo lo dirá.